Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos al cuarto ejercicio del tema de el tanto por ciento. En una fiesta, el 75% son varones. Durante el transcurso de la fiesta, llegan 50 varones y 150 mujeres. Representando ahora el nuevo número de varones, el 62,5% de los asistentes. Y con esto te piden cuántas personas habían inicialmente en la fiesta. A ver, hay que tener en cuenta que en este ejercicio, en este problema, te ponen dos situaciones. Ya primero te dice, en una fiesta el 75% son varones. Y luego te dice, durante el transcurso de la fiesta, no, luego ya vendría la segunda situación. Entonces vamos a poner por acá, los varones. Si hay varones, obviamente que también va a haber mujeres. Varones, mujeres. Y si hay varones, si hay mujeres, entonces sumando todo, vamos a tener un total, ¿no? El total de asistentes. Total. Ya mira, te dice que el 75% son varones. Si el 75% son varones, entonces ¿cuántos son las mujeres? Las mujeres sería el 25%, ¿no? Muy bien, el 25%. Ya, entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera, ¿ya? Mira, ¿qué te parece? Varones, mujeres, total. Ya, vamos a poner acá dos situaciones. Primero, la situación inicial. El inicio. Vamos a ponerle inicio. Al inicio, los varones son el 75%. Ya, ¿qué te parece si le ponemos una variable? Si son del 75%, yo podría decir que los... Uy, perdón. Yo podría decir que los varones son como 75A, ¿no? El 75%. Si los varones son como 75A, entonces las mujeres serían como 25A, ¿verdad? El 25%. Y el total tendría que ser 100A, ¿no? El 100%. Ya, esto es al inicio, ¿ya? Ojo que esto es al inicio. Muy bien, ahí está. Ahora vamos con la segunda. ¿Qué nos dice la segunda información? Nos dice, durante el transcurso de la fiesta, llegan 50 varones y 150 mujeres. Representando ahora el nuevo número de varones, el 62,5% de los asistentes. Ah, ya, esa es la situación entonces final. Vamos a ponerlo por acá. A ver, la situación. Por acá vamos a poner la situación final. Ajá, la situación final. ¿Qué va a pasar, profesor? Va a pasar lo siguiente. Te dice por aquí que en cierto momento de la fiesta, no sabemos en qué momento, cuando la fiesta está, pues, ¿no?, ahí en su punto, ¿no?, ahí, la noche loca, ahí. Te dice que van a llegar 50 varones más. Entonces, estos 75A, vamos a sumarle 50 varones más. No solo súmale 50 nada más, no tienes que ponerle ninguna variable ni nada por el estilo, ¿ya? Solo súmale 50. Entonces, ahora los varones serían 75A, ¿no? Los varones serían 75A, pero más 50, ¿no? Los 50 que han llegado. Ya. Muy bien. Y las mujeres, en el caso de las mujeres, te dice que han llegado 150 mujeres. ¡Wow! Han llegado, por acá, han llegado más 150 mujeres. Entonces, ahora, profesor, la nueva cantidad de mujeres sería 25A más 150, ¿no? Ahí está. 25A más 150. Ya. Muy bien. Correcto. Entonces, profesor, ¿el nuevo total cuánto sería? El nuevo total, ¿no?, sumando, sería... 75A más 25A sería 100A. 100A. 100A.
más 200, 100 nada más 200. Este sería el nuevo total. 100A más 200. Ahora, te dice, ¿no? ¿Cuántas personas habían en la fiesta? ¿Cuántas personas habían inicialmente en la fiesta? Ah, ya. Entonces, si me dice cuántas personas habían inicialmente en la fiesta, me están preguntando por esto de aquí. Me están preguntando por 100A. Tengo que hallar cuánto vale A, lo reemplazo, lo multiplico por 100 y ya se acabó el ejercicio, ¿no? Pero, profesor, ¿cómo vamos a hacer para hallar cuánto vale A? Hay un dato que no hemos utilizado, hay un dato que nos falta utilizar. ¿Cuál es ese dato? A ver, mira tu ejercicio y dime cuál es el dato que nos falta utilizar. Hay uno que no hemos utilizado, ¿cuál es? Muy bien, ¿no? Es este dato que está aquí. Te dice, llegan 50 varones y 50 y 150 mujeres. Representando ahora el nuevo número de varones, o sea, esto de acá, el nuevo número de varones, esto de acá, dice que representa ahora el 62,5% de los asistentes. O sea, de este nuevo total. ¿Cómo relacionamos esto, profesor? Así. Este nuevo número de varones es igual que el 62,5%. 62,5% de este nuevo total. ¿Ya? Vamos a plantear la ecuación, porque eso es para plantear una ecuación. Vamos a plantear la ecuación y ahí ya te sale al toque. Ya tú te vas a dar cuenta que te sale rapidísimo. ¿Ya? Ahí está, ahí dice la separación. Entonces vamos a ponerlo por acá. A ver, ayúdame, ayúdame. Te dice que ya llegan, ya representando ahora el nuevo número de varones, que sería 75A más 50. 75A más 50. El nuevo número de varones, ¿no? Representando el nuevo número de varones, o sea, que va a ser igual. Este nuevo número de varones va a ser igual. Por acá va a ser igual. A el 62,5% de, esa palabra de, ¿qué significa? Significa multiplicación, ¿te acuerdas? El 62,5% de, palabra de, ¿qué significa multiplicación? Los asistentes. Entonces vamos a multiplicar esto por, sería 100A más 200. 100A. 100A más, cerrar bien la 100A, ahí está, más 200. Ya está, ya te salió, ¿no? De aquí ya sacas el valor de A. Ya esto es simplemente una operación algebraica nada más, ¿no? De ahí saliendo, desarrollando, mejor dicho, la operación, ¿cuánto te sale el valor de A? A ver, tú que eres bravo, tú que eres brava, quiero que me digas, ¿cuánto sale el valor de A de aquí? ¿Cuánto valía? Y te regalo tu like. Una cita. Muy bien. Toma tu like. De aquí el valor de A nos sale 6. Ya, opera y te vas a dar cuenta que sí. El valor de A sale 6. Entonces, por lo tanto, si el valor de A nos sale 6, por acá a nosotros nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuántas personas habían inicialmente en la fiesta? Nos están pidiendo 100A. Entonces, 100A. Reemplazando, saldría igual a, muy bien, ya la sacaste, ¿no? 100A sería igual a 600. O sea, 600 personas estaban al inicio en esa fiesta. ¿Ya? Muy bien, chicas y muchachos, damas y caballeros, de esta manera se resuelve este ejercicio de el tanto por ciento. De esta manera también llegamos al final de este video. Los invito a que puedan suscribirse al canal, regalarme un like y compartir estos videos con todas aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. Mi nombre es el profesor Edinson Yampacicuro y ya conmigo será el día de mañana para ver el último ejercicio, el número 5 de este tema del tanto por ciento. Y también los invito a que puedan ver el primero, el segundo, el tercero, que están bastante interesantes y donde hemos explicado más a detalle lo del porcentaje, cuando te piden
una parte del todo y cositas más. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.